están sacando para que lo lleven, están robando las baterías. ¿Cuántas personas son? ¿Sabes cuántas personas han atacado, han entrado a este lugar? Arriba habrá una aproximadamente 10 personas que están sacando las baterías. Ya. ¿Y estas personas son las que están acompañando en contra del proyecto minero? Sí, sí, a contra están sacando las baterías, todos están sacando ahí. Sin ninguna razón ellos han entrado, ajá. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Tienes conocimiento? No, sí, se han entrado sin ninguna razón, han entrado a romper y a robar, ¿no? Sí, han robado, están robando las baterías, están robando. ¿Y cuando te han visto a ti llegar, te han dicho algo, te han reclamado algo? Sí, me dijeron de dónde eres, yo lo dije, soy de la lumbre, le dije, porque si no me cogían a mí. Y a esas horas nos vimos por ahí también, lo vimos y a esas horas vinimos nosotros. ¿Qué es lo que han malogrado estas personas? Han malogrado el motor, está quemado para siempre y el tanque del petróleo está quemado también y la antena lo han tumbado y están sacando las baterías. Todito están rompiendo. Está ¿antena robando. De qué antena es? Antena de Claro, que da la señal y ya lo tumbaron ya. ¿Y ya no hay señal acá? Ya no hay señal ahí. Y ahora no hay cómo comunicarse, ya no hay señal ya. Claro, ¿y tú ya avisaste a la gente que te ha contratado, que te ha empleado, la gente de Claro? Sí, ya lo hemos hecho ahí. No sé qué irán a hacer, pero capaz ya no irán a poner la antena y nosotros quedamos sin señal ya acá en esta casería. ¿Esto a ti te perjudica de una otra manera? Es que no hay con qué comunicarse con la familia, debe ser.